Hello, everyone. Sonia, do you know what is this? It is a plastic bag. We always use them to carry the things. Serena, how long would the plastic bag decompose? 10 years? No, it's around 100 to 1,000 years. Wow, this is terrifying. Today, we invite some students from Colombia. They will share their story about how they solve the plastic problem in the ocean. Can't wait to hear the story. Let's welcome them with big clap. Oh. Un día llegó doña Gloria con todo montado a los brazos y entonces la profesora le preguntó por las bolsas para poder echar todo eso. Y doña Gloria dijo que porque la ley no dejaba. El problema con las bolsas plásticas es que se está usando mucho. Duran mucho tiempo en descomponerse y matan a los animales. Al estar descomponiéndose daña la atmósfera y se calienta la tierra. Hicimos una ronda de cómo queríamos que fuera el proyecto. Le pedimos permiso a los padres y al señor rector. Primero nos imaginamos tejer capoteras y hacer canastos con papel periódico sobrante. Pensamos llamar a los ancianos para que nos enseñaran el proceso del fique. Después vino la mamá de Sebastián y nos dio una charla sobre el árbol de problemas y el tema de las bolsas plásticas. Mi mamá nos explicó cómo hacer palitos de papel periódico para poder hacer el procedimiento de los canastos en papel periódico. Hoy les voy a enseñar una técnica muy fascinante, que es la técnica de cestería, como hacían los canastos nuestros abuelos. La alcaldía tiene un programa del adulto mayor. Nos dijo, vengan que un abuelito les va a enseñar cómo es el proceso del fique. Viendo a nuestro alrededor nos damos cuenta del gran talento y de todos los conocimientos que tienen nuestros abuelos. De aquí la gran importancia del rescate de tradiciones culturales. Vamos a empezar a transmitir el conocimiento porque eso es lo que queríamos. Es un proceso de familias y familias. Para nosotros poder compartir con nuestros compañeros, con los abuelos, con las madres de familia, con la profesora que no sabía cómo tejer las capoteras y hacer los canastos. Me enorgullece ver que mis estudiantes tienen ese aprendizaje y lo ponen en práctica en su vida. Y lo replican a través de la enseñanza. El proyecto beneficia a la comunidad en que se está recuperando la cultura y eso serviría para ayudar al ambiente, ya que Tinjaca, Colombia y el mundo deje de usar bolsas plásticas. Si yo puedo, tú puedes. Yo puedo diseñar el cambio. Si yo puedo, tú puedes. Juntos podemos diseñar el cambio. Si yo puedo, tú puedes. Primero, para hacer esta capotera, fuimos al parque en un día normal de clases que nos enseñaran los abuelos, los señores de la tercera edad, a que cómo se utilizaba el fique, cómo se crecía, cómo se hacía el hilo. Y después la misma señora que no le dieron bolsas nos enseñó a hacerlas. How did you make the old newspaper? Collect. Mi mamá me nos ayudó
nos dijo cómo hacerlo con palillos de como de helado, después colocarlo, pegar una puntica y comenzar a hacer el rollo. How much time did it take to make a basket? Un bolso, si tienes experiencia, entre por ahí una semana. Why did you choose this method to solve the problem? Escogí este método porque las tradiciones ya se están perdiendo. Entonces, para recuperarla los cogí y lo basamos en un problema mundial que es la basura. Thank you for sharing your story with us. Now, we need to walk here. Your story is really awesome. Yes, but remember, we need to say, 任务成功. So, like usual, everyone, when I count to three, please say 任务成功. One, two, three. 任务成功。